de sincronía y caracteres y bioquímicas, reacciones. No sé nada de andromología, ¿para qué? ¿Sabes qué? Psicofisiología no estudié. No sé si la serotonina es la culpable o son los genes, la bilis o la adrenalina. Cuando me odias o me quieres, lo que sé es que entra en total ebullición todo lo que hay en mi interior. Dime que sí, sin más rodeo ni bla bla bla. Dime que sí, sin esa tonta divagación. Dime que sí, no soy Romeo, soy de verdad. Puedes tocar, no me digas que no. No sé ni pizcan del sistema, si la presión crece o decrece, si el hipotálamo ordena, no sé qué glándula obedece. Deja la feniletilamina, corazón, y dame una mejor explicación. Esa tonta divagación. Dime que sí, no soy Romeo, soy de verdad. Puedes tocar, no me digas que no. No sé ni pizcan del sistema, si la presión crece o decrece, si el hipotálamo ordena, no sé qué glándula obedece. Deja la feniletilamina, corazón, y dame una mejor. Esa tonta divagación. Dime que sí, no soy Romeo, soy de verdad. Puedes tocar, no me digas que no. Dime que sí, sin más rodeo ni bla bla bla. Dime que sí, sin esa tonta divagación. Dime que sí, no soy Romeo, soy de verdad. ¿Cuándo comenzaste a cantar? Pues empecé a cantar, bueno, primeramente empecé a aprender a tocar la guitarra pues con 14 años. Me acuerdo que me regaló un amigo mío, Paco Montes, ya un saludo desde aquí, una guitarra. Y bueno, y yo no sé cómo empecé a... tenía que aprender rápido porque después me quedaba sin guitarra. Me quedé sin guitarra, pero en fin, ya después tuve otra y ya pues seguí aprendiendo. Después me incorporé a algunos grupos de aquellos entonces, nombres que ya no saben ni ellos mismos se acuerdan, ¿no? No sé, los Kiwi o los estaban después de una fusión que hicimos de varios grupos, de los Taylor, los Yogi, había la tira, los Spring, yo no me acuerdo. Me acuerdo que en aquel entonces cuando decía, ¿no?, que cuando iba la gente a la mili no le decía, ¿tú dónde trabajas? Le decía, ¿tú en qué conjunto tocas? O sea que había un bastante proliferación de grupos. Y esa musicales. Época era en Motril, hasta que ya un grupo fuerte, los Frenéticos, que viajasteis por Europa. Sí, además, ya con ellos, precisamente este Paco Montes, yo lo sustituí a él porque él se fue a la mili, precisamente, y entonces ellos estaban tocando en Torremolinos, justo sí. Donde yo estoy ahora. Y estaban tocando en la loba y ya me incorporé al grupo, tocando pues ya el bajo que tocaba Paco Montes, y ya seguí yo tocando todo el tiempo. Y fue, digamos, la época, pues vamos a decirle, aunque sea que no es pijamente, vamos, más internacional, porque estuvimos, aparte de bueno, por toda la zona, tuvimos una salida a Zurich, por ejemplo,
Berlín. De aquí, del Marbella Hilton, que ahora se llama de otra manera, Don Carlos, nos salió un contrato para el Berlín Hilton. O sea que, bueno, pasó unas, en fin, anécdotas de variopinta y de todo tipo. Lupi Lupión, que tiene actualmente dos LPs en el mercado. Sí. El último salió, creo, en noviembre del 94. En noviembre, sí. Un LP fresco, nuevo, escrito totalmente las letras. Tú eres el autor de letra y música. Yo soy el culpable. Y se llama Dimes y Diretes. Dimes y Diretes. ¿Por qué ese nombre? En una de las canciones, en la última precisamente, había ese, digo, siempre que te llamo tú no me haces ningún caso, deja tus excusas, dimes y diretes, prenda. Y ya, pues, aparte de que todo, como es tan dicharachero, tiene, digamos, un tema que es bla, 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 todo está en tono de humor. El Chicho Chacha, concretamente, es una canción, como habrán visto, que es de que el retrato del musculitos. O sea que yo hago retratos, más que retrato, hago sátiras, más bien, ¿eh? O sea, son ni caricaturas, son sátiras bastante punzantes. El
el estilo no podía ser, ya que estamos en el verano, pues del verano. Lo digo porque, verá, tiene en cuanto a ritmo, en cuanto a temática, es bastante variada. Y en cuanto a ritmo, pues tenía a lo mejor una guaracha, que es el bla bla bla, el chicho, un cha cha cha. Hice una sevillana dedicada a, fin, a los morosos, paga al contado se llamaba. Me metí con los políticos en un tango. Además, ricé el rizo en cuanto a que la compuse pues con solo con esdrújulas, palabras esdrújulas. Hice otra parida con la ñ, componiendo una canción solo con ñes. Y retraté pues esto de lo que hubo, que lo hubo en el Consejo de Europa. Sí. Pues que si ñe sí, que si ñe no. En fin, nuestra ñoñoría o señoría, pues en fin, no obstante la defendieron, aunque luego hay bastantes ordenadores personales que no tienen la ñ, que por eso se llama ordenador. Si quieres que te dé un consejo, pagar contado. No domicilies la libreta ni un botón, que es lo peor. Y nunca pagues con tarjeta ni con talón, ni por error, que luego apunta y dispara el ordenador. Hice un ingreso en efectivo, dieron valor un mes después y me han devuelto los recibos, pues me faltó la liquidez. Sin luz ni agua, y aguanta hasta fin de mes. Con tanto vicio por domiciliar, los beneficios para la entidad y los perjuicios para el titular, para quien parte, reparte más de la mitad. Ya estoy casi pa' ti tieso, tanto va y ven. En sevillana me dijeron, alúmbrese con un quinqué. Lo del teléfono ni eso, si no hay parné, no llame usted. De ayuntamiento, mi cuento, lo que me tragué. Pagué con cargo y recargo la ineptitud del personal. Aparte pliegos y descargos, que lentitud pa' despachar. Más el mareo y moqueo de tanto esperar. Con tanto vicio por domiciliar, los beneficios para la entidad. Los perjuicios para el titular, pagar contado, chalao, te va a interesar. No cabe ya en el almanaque ni un alfiler. El día 4 vence el plazo del alquiler. Y debo 3, el día 5 los recibos del Corte Inglés del otro mes, el 6 la tele y el 7 el video que hace. El 8, 9, 10 y 11 tengo intención de descansar. Si no me viene para entonces el cobrador con un disfraz y corta rollo al pollo y empiezo a pagar. Con tanto vicio por domiciliar, los beneficios para la entidad y los perjuicios para el titular. Pagar contado, chalao, te tienes que pagar. Un crédito he pedido al banco a esta cuestión. Que en cuanto vienes y en seres tengo yo a disposición. Y cuántos meses de interés puede durar la prestación. Y si entre debes y haberes, ahí saco a favor. Y quien me avala si algo falla en la operación. A conceder dónde trabaja y cuánto gana el tarfiao que me busqué. Y si es pudiente, solvente, por si es manatel. Tanto estropicio por solicitar los beneficios para la entidad y los prejuicios para el titular. Y luego encima me diga, no soy de fiar. Frescura como los temas que hemos escuchado antes, chicho, chachá y bla, bla, bla. Y ahora no te puedes ir sin cantar nosotros, que nos va a interpretar. Sí, para no hablar más nada, pues ni preguntar, porque veo un tema que se llama, pues, No Pregunté. No pregunté, ni cuándo, ni por qué, ni dónde, ni con quién así. Feliz, no pregunté, ni qué hubo en el ayer, ni qué has dejado por estar junto a mí.
piensas en volver, si te vas a quedar o te vas a ir. Quiero creer, solo por esta vez, que lo que buscas ya lo tienes aquí. No te conté mil cosas del ayer, no quiero ni pensar en lo que pasó. Antes que tú, ya hubo otra mujer, pero esa historia hace tiempo acabó. No te conté si en más de una ocasión me tuve que tragar mi orgullo y callar. Nunca pensé tener que abandonar, dejarlo todo y volver a empezar. Tú y solo yo, sin pasado ni equipaje, solo tú y yo. Tú y solo yo. Y el futuro lleno de ilusión. Mi punto de partida en cada amanecer, yo para ti quiero ser tu destino cada anochecer. Lupi Lupión, ha sido un verdadero placer contar contigo. El placer ha sido mío por estar con todos ustedes y nada, y ahora que hable la música. De tu pareja y no haya manera de averiguar.
y en la comunicación. Cuida los malos entendidos. Hay que evitar lo de la susceptibilidad. No vaya a ser que te puedan coger. Sí, no soy Romeo, soy de...